Nísperitos. Mira, voy a hacer unas pechugas de pollo con salsa de níspero. Hoy con nosotros son Soles Artigas. Lo cortamos a ras. Sin intentar que toque la pipa, porque la pipa tiene sustancias tóxicas. Sí, no hace falta que me lo pegue. Vale. Amo la vida y cuando alguien se va, lo que te enseña es que tienes que vivir más todavía tu vida. Ay, 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 ay. Oye, lo veo, me impresiono. Mira ya qué color, cómo va soltando el azúcar. ¿Por qué crees que impactaste tanto y llegaste a convertirte en Miss España? Son Soles Faro, una mía. ¡Son Soles, divina! No me lo puedo creer. Por aquí la salsa, lista, ya está pagada. Pero... Y es una asignatura pendiente, quiero pinchar. Quiero ser... ¿En serio? Este programa es de guardar y repetir. Un excelente acompañamiento. Una Miss siempre será una Miss. Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Familia, miren, nísperitos. Habrá que ver si están verdes o maduros, porque ahí está la clave de esta fruta, tan querida por unos y, oye, a veces otros que dicen, oye, que me sabe amarga. Porque claro, cuando está más verde es más amargosa, pero cuando madura es dulce de privarse. Pues sí. Roberto, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Roberto, que es nuestro chef de los hoteles Escuelas de Canarias. Pues sí. Ay, Roberto San Antón. Me paso aquí toda la vida. San Antonio de Padua, fíjate tú. ¿Verdad? A estas alturas no te sabes mi apellido todavía. Oye, que sí me sé tu apellido. Que no, lo que pasa es que si siempre... yo voy a seguir viniendo, da igual, ya te lo aprenderás. ¿De verdad? De verdad. Pues mira, hoy es un programa de altura, Roberto. Tenemos una invitada de altura. Y lo de altura va... Sí, no. ¿En serio? Yo cuando ya me hice lo de los invitados, vamos, me espero cualquier cosa. Mira, lo primero, aquí están los nísperos. Eso es. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, voy a hacer unas pechugas de pollo con salsa de níspero. Y lo que voy a utilizar es pimiento rojo, pimiento verde, cebolla blanca, cebolla morada, azúcar, aceite, sal, vinagre, ajo, las pechugas, lentejas, que no pega mucho al principio, pero lentejas, y los nísperos. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Pechuga de pollo con una especie de salsa de níspero? Eso es. Acompañado de una vinagreta, de una ensalada de lenteja. Ah, la lenteja es como un acompañamiento. Un acompañamiento. Una ensalada de lenteja. Una ensalada de lenteja. Bueno, quiero que vean esta imagen, porque dice todo de nuestra invitada de hoy. Sin duda, una de las mujeres más lindas, sin duda, una de las mujeres más preciosas que ha parido esta tierra de Canarias. Ahí la tienen. Es Sonsoles Artigas. Súper compañera guapa. Compañera de la televisión. Miss, una mujer que ha paseado el nombre de Canarias por todo el mundo. Modelo, presentadora, empresaria, locutora, experta en relaciones públicas, en protocolo. No ha parado. ¿Y aparte cocina? Pues yo creo que sí. Vamos a verlo. Encantado de verlo. ¿Quieres verlo? Quiero verlo. Sonsoles, venga, que estás en casa. Muy buena. Bienvenida. Mi madre, qué ganitas tenía. Me encantado. Que teníamos de verte. Buenas, ¿cómo estás? Ponte por aquí. Aquí en medio. Vamos, nos reorganizamos. Bueno, lo de cocinar, no sé yo. Pero bueno, parece sencillo, tiene buena pinta. Algo sale seguro. Tiene buena pinta. Lo que el níspero es verdad, que el níspero depende. A mí no me... Primera cosa, Sonsoles casi miente. ¿Por qué? Porque Sonsoles sabe de cocina. Sabe. Y explicaremos por qué. Bueno.
Oye, los que no me han mentido es la altura. Yo estoy así. Sí, estoy con los gemelos cargados. Lo trae pequeñitos hoy, los tacones. Entraste y me puse un poco de puntilla así. Oye, Sonsoles, ¿te reconocías en esas imágenes? La verdad que al principio claro, a mí me pareció... Claro, me reconozco, claro. Pero 1900... yo me encuentro mejor ahora, ¿o no? Por supuesto. Sí. Pero mira... Era muy jovencita, hace 31 años ya. Bueno, fue en el año 1987. 87, pues va para 32 ya. Vale. En ese momento te proclamabas Miss España. ¿Cómo fue ese momento pues, para ti? De esos momentos que siempre recuerdas. Lo que hice fue lo típico que hacen las misses, que llorar. Pues me puse a llorar. Pero llorar de la emoción y sobre todo porque estás agotada después de una semana de tanto trabajo, de tantas entrevistas y de tantas cosas que tienes que hacer, que lo que quieres es terminar. Pero mira, dime una cosa. Saliste elegida Miss España en el 87 y en ese momento optaste a Miss Universo. Yo fui a Miss Mundo y fui a Miss Universo. ¿A las dos? Fui de las pocas misses que fueron a los dos concursos. ¿Sí? Oye, vamos a recordar, atentos, que luego vamos por los Miss, pero es que hoy tenemos un nisperito maravilloso. Por supuesto. Hoy tenemos la fruta de la pasión. A ver, cuéntame. Vamos a verte en ese momento en el que participas en el certamen internacional de Miss Universo. ¿En serio? Taiwán. Ay, Dios mío. Qué fuerte. Qué seria. Yo era muy seria antes, era muy tímida, ¿sabes? Y además, en ese concurso no nos peinaban ni nos maquillaban como ahora. ¿En serio? Tú te tenías que peinar y maquillar, con lo cual, pues, eras absolutamente tú misma. Oye, y la pose, tú ibas decidida, ¿a ti te daba igual si ibas bien o mal maquillada porque ibas guapa? A mí, claro, a mí una pasarela me encanta porque me la como directamente. La taiwanesa nombró Pain y tú saliste derechita como una vela. Sí, sí, muy segura además, muy segura. Oye, ¿qué tal fue la experiencia en Taiwán? Pues muy bonita porque fue, yo luego me quedé allí, estuve 3 meses en Asia porque en realidad yo todo lo que quería hacer era viajar, no ir de guapa por la vida, sino divertirme. Bueno, luego lo vamos a recordar todo. Qué interesante. Hoy con nosotros Sonsoles Artigas. Por cierto, además de ser un lujo, cocina níspero. Esto los hemos traído de Candelaria. Vamos a recogerlo en Tenerife. Hombre, este año la lluvia nos ha venido no solo bien para la tierra, sino para que no se lleven los nísperos los caminantes. Como esto es un camino real... ¿Se autoinvita? Claro, no tiene vallas, no tiene nada, como si fuera del pueblo. Mi madre le gustan un montón. Echa un nísperito para abajo cuando vayas para arriba. Y cuando llegas, nomás no había. Me da que muchos caminantes no han habido con la lluvia de estos días y todavía queda alguno, todavía me da que podemos aprovechar algo para el programa de hoy. Estamos en Peraza, en la parte alta de Candelaria, para conocer el cultivo de nísperos de Daniel. Y atención, porque si se comen uno, lo más probable es que acaben comiéndose... No. Mi nombre es Daniel, vendemos en el mercadillo del agricultor de Candelaria. Antes mi padre y ahora nosotros. Es bonito ver cómo evoluciona la tierra, cómo evoluciona lo que planta. Es como si fuera un hijo tuyo. Bueno, pues de aquí sale el níspero, ¿no? Sí, señor. Un árbol, ¿no? Se considera un árbol, ¿no? Es un árbol. De la familia de las rosáceas. Mira, ¿y produce todo el año? No, la época más o menos de producción es pues ahora abril, mayo. ¿Estos, por ejemplo, están para coger ya? Casi, casi. Como los ves aquí, por ejemplo, este está evidentemente muy verde. Cuando ya están bien, bien dulcitos para coger, es un tono más anaranjadito, incluso con unas vetitas negras como... El plátano de Canarias, este, por ejemplo, ¿no? Estas que están aquí, estos están espectaculares. Es más anaranjado, un anaranjado intenso. Con las vetitas ese está espectacular. ¿Ese es mejor todavía? Sí, porque ya está más dulcito. Mientras más verde está más riquioso, más agrio. Nunca maduran todos al mismo tiempo, si no sería un desperdicio, porque no podía aprovechar casi ninguno. Quitas la pielita y para adentro. ¡Oh! Este te salió dulce, ¿eh? Está muy bueno. Cada níspero guarda un tesoro, ¿no? Sí, las vuelves a sembrar. La naturaleza nos dice que esa es la continuidad de nuestro nísperero. De cada níspero. O sea, que si lo plantamos, ¿pongo una o todas? Ponlas todas, si tenemos más posibilidad. Ya cayó en el mismo agujero. Adentro. Gongo o guá, como se decía en Lanzarote. Bingo, lotería. Tapamos y, evidentemente, aguilla
Y si nos seguimos viendo dentro de 4 o 5 añitos... Como yo haga un día un sendero por aquí y vea el nisperero aquí... Ese es la sombra de Dios. Que sepas que voy a coger por lo menos uno, ¿vale? Y dos, y tres. Daniel, tengo la mano de níspero. Yo también. Muchas gracias, amigo, por atendernos. Gracias, hasta la próxima. Venga, hasta luego, José. Aquí están los nísperos, de Candelaria, casi nada. Casi nada. Bueno, ¿por dónde empezamos? Que estás solo con una carita. Vamos a empezar por la salsa directamente. Entonces lo que vamos a hacer es picar la cebolla. Sí. ¿Vale? Truco de almendruco, buen cuchillo, por favor. Buen cuchillo, sí. ¿Agua? Aquí. ¿Se puede? Fíjate. Se puede agua para que viene no te... Viene dispuesta, sí, sí, sí. Claro, hombre. Es que si no, no vengo. Yo las cosas las hago bien. Si tú te pensabas, si tú te pensabas que Sonsoles era alguien que ibas a estar ahí ordenando ahí, y perfecto. Bien picadito, ¿no? Perfecto, vamos, ¿sí? Vamos, vamos. Oye, Sonsoles, te preguntaba yo al principio... Esto es mucho trabajo contestar no, mientras yo hago las cosas, pero bueno, dime. Oye, te preguntaba yo al principio si eras cocinita, si te gustaba, si te manejabas en la cocina. Hombre, no es mi fuerte, pero últimamente me he puesto. ¿Últimamente que... por qué? Claro, porque mi mamá se murió hace 2 años y la verdad que, bueno, cogí sus recetas y a veces hago... Pues las lentejas de mamá, la paella de mamá, todas esas cosas. Y porque ya no tengo tupperware de mamá, ¿me entiendes? Entonces tengo que buscarme la vida. Oye, por tanto, cuando cocinas, además de aprovechar las recetas de tu madre para tu recetario, un poco mantienes el recuerdo vivo, ¿no? Claro, y esos sabores tan especiales que siempre... La comida de las madres, ¿no? Es única e irrepetible como ella. ¿Qué se le daba mejor a tu madre en la cocina? Uy, he cocinado de todo. Así unas tortillas de papas escandalosas... empanadas, todo, potajes, todo. Era muy... Hombre, como todas las mujeres canarias, casi todas las de la época, ¿no? Que cocinar para toda la familia. Y ahora que te ves tú haciendo las recetas de tu madre, que te ves cocinando, ¿qué has heredado de ella? Quedó perfecta, por cierto, ¿eh? Bueno, la cebolla quedó perfecta. Más o menos. ¿Qué he heredado? Pues algo muy bonito, que es reunir a la gente en mi casa. Yo tengo una casa muy cómoda y en vez de salir, prefiero, como estoy todo el día en la calle, que la gente venga a casa. Y entonces le digo, pues venga, yo preparo pues, un arroz o lo que sea y cada uno trae algo. Yo siempre compro la bebida, porque el que invita siempre tiene que comprar la bebida, ¿no? Que es lo más caro. Un buen vino, un buen champán y los demás pues que traigan cosas y la verdad que hago unos tenderetes. Cuando quieras me invitas. Pues yo sí, encantado de ir. Oye, pues son muy famosos los tenderetes de Sonsoles Artigas. Ya como ves, siempre cocino primero, así que... Siempre he celebrado los cumpleaños. Ya hemos añadido, recuerden, la cebolla que ha picado. Sonsoles, déjame retirarte esta. Con apenita de aceite, lo tenemos por aquí al fuego. Y por otro lado, un caso con agua. Que desde que empiece a hervir, metemos ahí las lentejas. Las lentejitas, claro, que me encantan también. Oye, perdóname, siempre que veo yo grano... Lo primero que me pregunto es, ¿no hay que dejarla en remojo? No, las lentejas no, los garbanzos, los que son más gruesos, sí hay que rehidratarlos. Las lentejas en 10 minutos, pero para esta ensalada, para hacer como las hacemos normalmente, un plato de cuchara, las puedes utilizar. 10-15 minutos están hechas. Oye, ¿tú eres de cuchara? Sí, que me preguntaste, sí, de cuchara, por eso te decía que heredé, entre otras cosas, las ollas express, esas de la buena. De la madre. Claro, para hacer una buena lenteja. O un buen lo que sea, pero... Vale, vamos a ir picando los nísperos, pues se lo ponemos... Hombre, esto ya te dije yo al principio que sería lo ideal haberlos pelado previamente, pero bueno, lo cortamos a ras. Sin intentar que toque la pipa, porque la pipa tiene sustancias tóxicas. Sí, no hace falta que me lo expliques. Vale. Tú sabes que yo... Pues listo, pues así. No tengo problema. O sea, ¿cuántos necesitas? A ver. Vamos a hacer 5 cada uno. Venga, vale. Cortamos el níspero de tal manera que no toque la pipa. Sí, porque la pipa tiene sustancias tóxicas, sí. ¿Vale? ¿Esto te lo guardo, Manuel? Sí, por favor. Para otra cosita. Oye, Sonsoles. Dime. Tú te cuidas. Sí, no, bueno. Con la boca pequeña. A la vista está que sí. Vamos, es descarado. Tengo buenos genes. Mi bisabuela era filipina. ¿Ah, sí? Claro. Yo soy cuarto... ¿De la familia de la Preisler? Sí, Pérez de Tagle. Yo estuve... Por eso fui 3 meses a Asia, como te dije. Yo fui a descubrir mis orígenes. Y los encontré, sí. Mi bisabuela era tagala, era mestiza. Oye, ¿y llegaste a conocer alguna vez a la Preisler? Claro. Lo digo porque tú conoces una tonga de famoso. Sí, me sorprendió porque es muy pequeña. No, lo que pasa, te sorprendió, se sorprendió ella que tú eres un leño de mujer. Muy alta. Sí, la conozco, claro. Oye, A casi todos los personajes que vemos en las revistas, ¿no? No cabe duda de que tienes la experiencia de haber sido Miss, pero has trabajado en el mundo de la moda, de la comunicación... Yo soy una curranta, Manuel. Sí, sí. Ya sabes. De hecho, hace muy poquito tiempo, hace tan solo unos meses,
recibiste la medalla del mérito al trabajo que te han galardonado entre un montón de empresarios de prestigio de las Islas Canarias, que nosotros nos sumamos a esa mención, a ese reconocimiento. ¿Qué ha significado para ti? Pues imagínate, un subidón de adrenalina, sobre todo podérselo dedicar a ellos que ya no están, ni mi padre ni mi madre, y a mi querido Pablo Bucarelli. Que claro, cuando en tu vida se van tantas personas juntas a la vez, tu vida cambia radicalmente. Y cuando te dan ese premio... ¿Se te fueron todos casi juntos? Sí, en 3-4 años. Dios. Entonces cuando te dan ese premio es como, wow, un subidón, ¿no? Un subidón de adrenalina. Oye, y dime una cosa, ¿cómo tú, que has tenido esas pérdidas tan corridas, estás siempre con buen talante? Lo digo porque aportas serenidad, eres una excelente en relaciones públicas. Porque a mí me encanta la vida. Amo la vida, y cuando alguien se va, lo que te enseña es que tienes que vivir más todavía tu vida y disfrutarla sin ningún tipo de historia, porque tenemos demasiados clichés en la cabeza. Yo creo que hay que cambiar el chip y hay que disfrutar al máximo de la vida, de cualquier cosa, de las más pequeñas cosas. Pues mira, por ejemplo, haciendo esto aquí hoy. No, se te ve disfrutando ahí pelando los nísperos. Oye, que de verdad acabo yo hasta de cogerle gusto a la cocina, ¿verdad? Lo hace súper fácil y sus movimientos son muy elegantes. Repaso. De todo. Porque estamos cocinando para ustedes. Aquí ¿ven aquí la sartencita? ¿El sartenito? Bueno, pues en el sartén, apenita de aceite. Eso es. Los la nísperos picados. Cebolla y los nísperos picaditos. ¿Vale? Muy bien, aquí lo tenemos. Vale. Pues eso, vivir la vida a tope, señores. Hay Oye, que ¿y por qué crees? Disfrutar de las pequeñas cosas, como la buena cocina, la buena bebida, un buen vino, una buena compañía, un helado, un atardecer. Es que la vida es más sencilla de lo que nosotros pensamos. Una buena compañía. Sí, claro. Eso ¿quién te está acompañando fundamental. Ahora? Fundamental. No te lo voy a decir. A ver, yo lo sabía. No te lo voy a decir. Pero tengo el corazón feliz. Estoy feliz. Eso es más importante que claro, eso. Eso es muy importante. Los Oye, nísperos. Estás metida en todo porque ahora también estás haciendo radio. Ya habías tenido la experiencia de hacer radio, pero ahora has vuelto nuevamente a la emisora. La radio es mágica, la radio es muy rápida. La televisión también es maravillosa, que por cierto, se lo dije a Luis, a tu director, y lo digo aquí. Quiero volver a casa, aunque sea un día a la semana, un día al mes, pero yo necesito hacer televisión. La echo de menos. Por eso he venido hoy a verte. Pues mira, bienvenida a casa. Bueno, es que esta es mi casa, ¿verdad? Esta es mi casa. Ven cuando te salga Siempre de donde te... Siempre ha sido mi casa, gracias. ¿Eh? Qué lindo. Pero fíjate, queremos recordar cuántos buenos momentos nos ha dado Sonsoles Artigas. Porque verla en la guagua era una maravilla, era una privanza continua. Vamos a verla. Esa entrada, seguro que me vas a poner la entrada. A ver. Bueno, señoras y señores, cuando Dios hizo a Eva, hizo a la mujer, pero se le quedó un trozo, el más bello de todos, y ese fue Sonsoles Artigas. Mi querido ¡mua! Ay, 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 ay. Oye, lo veo, me impresiono. Y yo me veía, yo nunca me he visto guapa, ni me he visto... Pero ahora que lo veo, sí, me doy cuenta de que era un pedazo de día, ¿eh? Ay, 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 el estilismo mortal, ¿eh? Pero... Qué guapa. Qué maravilla. Tenemos un programa hoy y noticias exclusivas del bus. Toma vamos ya. A hablar ahora. Bueno, y sí, quiero decirles que yo he intentado sacarle algo a Sonsoles y no me quiere decir nada. Y si sorpresa, sorpresa, sorpresa. Sí, sí, hay bueno, muchas pues, novedades y vamos a empezar a hablar pues de hoy eso. Pues hoy vamos a hablar, como les decía, vamos sí. a comenzar hablando del bus porque hoy es un día un wow. poco especial. ¡Qué guapa! Gracias, tú también. Que yo nunca te digo que estás guapa y estás guapa siempre. Mm. Pero tú, qué piropaso. Bah. Ah, es una maravilla. Señores, es una maravilla trabajar aquí con este equipo. Y a mí que me den. No, tú también estás no, muy guapo. Él es mi hermanito del alma. Tú también estás muy guapo. A mí, como no me hace caso. Lo que ha quedado aquí, claro, es aquello que llevaba mucho con las madres. Que era un castaño, y una mecha aquí, otra mecha allí. Sí. Era un contraste, ¿no? O sea, estas mezclas, eso mezclado, esto funciona. Sí, mucho. Belén, mi niña, yo creo que la que está pasando hambre es ella, por eso tiene tan mal carácter. Claro. Yo, es que está tordida, cabre, ¿eh? Es que la normal. La fama que tiene. Tiene todo, surín. Tiene trabajo, claro. Tiene una hija Totalmente. Preciosa. Tiene un novio. Un ex novio o ex marido claro. que la trata muy bien, que habla muy bien sí. de ella. Sí, Sonsoles Artigas. ¡Bravo, Carlos! Fenomenal, cada vez mejor, sobre todo porque no vengo hasta el lunes. Ah, bueno, mira, ella no, es estupenda. No, ahora en serio, tenemos un montón de noticias y un desfile de modas con muchísimas compañeras, por eso estoy contenta.
Bueno, por favor, emocionante. Muy divertido, me acabo muy emocionante. Me acabo de emocionar porque... ¿Qué recuerdos tienes de todo aquello? Ellos son mi familia. Hombre, recuerdos, por supuesto, Silvia, que estará siempre con nosotros. Roberto es mi gran amigo del alma. Roberto Herrera, Roberto Campos, somos familia. Carlos todos Castilla. Ahí, ¿eh? Todos, seguimos. Yo en esas reuniones que hago año tras año, Navidad tras Navidad, cumpleaños tras cumpleaños, siempre están conmigo porque forman parte de mi vida. Yo creo que eso fue una escuela tan maravillosa. Nosotros dimos un campanazo aquí en la televisión. La verdad es que con Sonsoles hemos vivido momentos muy interesantes, muy intensos de la televisión. Pero ahora vamos con una receta con saborcito nuestro, níspero. El níspero. Mira ya qué color, cómo va soltando el azúcar, aunque lo vamos a reforzar echándole más azúcar nosotros. Vale. ¿Y las lentejas? Y las lentejas ya, desde que empieza a hervir, 10 minutos y apagamos. Pues nos vamos a ir ahora. ¿Y la carne? Sí, la carne, ahora le metemos mano. Bueno, estamos con las manos en la masa. Sí. Nos vamos con alguien que le va a interesar muchísimo a todos ustedes y, por supuesto, a nuestra querida Sonsoles. Y es nuestra nutricionista, así que nos vamos con Cristina. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mira, ¿no tendrás unos nísperos que ahora estamos en temporada? Ah, pues mira, déjame un par de ellos que les voy a explicar a los telespectadores lo buenos que son. Ah, mira qué buena la ramita. Miren, aquí tenemos los nísperos. Los nísperos son una fruta de esta estación de primavera y son una fruta ideal para comer en meriendas, entre horas, de postre o incluso en ensaladas. Los nísperos tienen un sabor dulce y a la vez ligeramente amargo. Son una mina de nutrientes, aportan poquísimas calorías porque tienen mucha agua en su composición y tienen una gran cantidad de vitaminas y minerales necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Además, también son ideales para personas con estómagos delicados porque nos ayudan en problemas de gastritis, úlcera, ardor, etc. Y por último, favorecen el buen funcionamiento del hígado. Qué bueno todo lo que ha dicho Cristina sobre los nísperos. Eso sí, hay que coger los maduritos para que sean los más ricos. Los más óptimos. ¿Tú eres de nísperos? No mucho. No mucho, pues. Pero hoy sí, no te va a quedar otra. Bueno, a ver, vamos a repasar. Sí, por aquí tenemos la salsa, que mira cómo va reduciendo ya con la cebolla, los nísperos, el aceite. Y por otro lado, las lentejas, que están ya para colar. Yo las sacaría ya, sí, si me permite. Están ya. ¿Sí? Listo. Sí, yo aquí como en mi casa. Aquí. Creo que es este, ¿no? Sí, por vale. Ahí. Pues venga. Eso es. Sonsoles. Lo que sí, las ponemos un poquito debajo del agua para que pierdan, ¿verdad?, temperatura. Vale. Y en este bol mismo. Venga, vale. Perfecto. Recordamos que estas lentejas sí. Que hemos puesto a hervir, realmente las queremos para la vinagreta. Sí, con la vinagreta vamos a hacer una ensalada de lentejas. Una ensaladita de lentejas. Eso bien. Es. Bien, bien, vale. Bien. Presentado. Y la carne hay que marcar, ¿no? La carne, ¿no?, la marcamos aquí. Sí, vamos a ponerle ya el poquito de aceite. Bien. Vale, Sonsoles. Sí, no la cortas, tú así tal cual. No, vamos a limpiarla un poquito, ah, la por parte. Eso. Vale, vale. Una pechuga para cada uno. Venga, lo que haga falta. Eso es. Sí, eso es. Pero si es que sabes, te iba a indicar, pero es que sabes mejor que yo. Es una cosa espectacular. No, yo no cocino, no, porque luego me dicen que cocine siempre. Claro. Yo soy lista, yo digo que no sé y así. Pues ¿sabes? Hoy te acaban de trincar, ¿eh? Sí, como no, un no. Pollo, nunca mejor dicho. Es quitarle esta parte, que es un poco más fea, en realidad se puede comer, pero... Yo le voy a abrir un poco para poderlo marcar, grasa, ¿no? Si quieres, si no, la ponemos, marcamos entera. Lo que tú me digas. Yo como tú prefieras, yo la voy a mandar así. Se dijo. Bueno. Listo. Venga. La hemos limpiado y ahora la marcamos. Damos un repasonito. Yo es que muchas veces me hago la tonta, Manuel. Porque... No. Tú eres... Eso está muy bien en la vida. Claro, porque si pero no... Pero a ti ya te tenemos pillada, ¿eh, Sonsoles? Perfecto. Oye, ¿cuánto tiempo? Pues depende del grosor. Por ejemplo, la mía la vamos a dejar unos 8 minutos o así. La pero, por ejemplo, igual la podemos retirar antes. Entre 5 o 6 minutos la tenemos seguro. Oye, Sonsoles, una pregunta que te insistía yo antes. Antes, cuando tú te viste en el programa La Guagua, decías, oye, y ahora me veo guapa, ¿no? Qué bonito, no me veía tan guapa en aquel momento. ¿Por qué crees que impactaste tanto y llegaste a convertirte en Miss España? ¿Qué crees que fue lo que gustó te de digo ti? La verdad. Mira, se me ponen los pelos de punta. Y fue la entrevista personal. ¿Sí? La entrevista duró más o menos 10 minutos por chica y yo estuve más de una hora con ellos hablando. Pam, pam, pam. Hicimos entrevista en inglés, en español. Y yo cuando salí empecé a llorar nuevamente porque sabía que había ganado.
O sea, ya tú... Yo lo sabía. Ya tú en la entrevista intuías, digo, sí. Uf, el título es mío. Claro, pero yo era una chiquilla muy espabilada porque ya había viajado, había estado, hablaba perfectamente inglés, tenía una profesora desde pequeña, había viajado por el mundo, había estado en Estados Unidos, en México. En fin, que ya tenía una carrera y yo siempre fui una vieja. De hecho, en el concurso te intentaron pillar con una pregunta en inglés. No recuerdo si fue en inglés, pero no, con una pregunta de arte. De arte. Fueron típico, además, que me hicieron una pregunta con segunda para, claro, sobre el arte churruguesco. No se me olvidaré, yo pensé que estaban de coña, ¿sabes? Pensaba yo que estabas de coña. ¿Ves? Existe el churruguesco y yo, eso no se me olvidará en la vida. Bueno, no quiero interrumpir, pero en lo que estaban hablando, ya echamos aquí vino para que reduzca, vale, y el, ¿sí?, azúcar. Y aparte dejé como indirecto un pimiento, pero veo que no causó mucho efecto, ah, así, vale, que... ¿Rojo? Sí. ¿Verde y rojo? No nos hace falta mucho, pues tampoco, porque es para la ensalada. Yo no cogí, vale, la indirecta porque es rojo. Ni me enteré, ni me enteré. Lo dejé, digo, a ver si pasa algo, veo que no, pues ya. Ni me enteré. ¿Has visto? Vale, la parte blanca esta la quitamos. Ya la quitamos. Y si quieres, para cuadrar... Espera. Ah, sí, perdón. Sí, esta de aquí la quitamos, vale, también. Vale. Porque esta blanca es más amarga. Sí, sí. Vale. Yo por las prisas, porque sí, si no, esto se nos le quema, damos, ¿no? Vuelta... No, todavía no. Vamos todavía a dejar, no, que se termine de sellar. Oye, ¿y no le añadimos nada más a la salsa? Listo, dejamos que reduzca, que caramelice un poco y ya con eso bañamos la carne. Vale, ¿te vale así, chef? Sí, quiero, perfecta, quiero que veas algo... Y es que tu vida está llena de gente conocida, de gente famosa, sí, con la que has hecho amistad. Sí, ¿vale? Tengo buenos amigos, bueno, una persona afortunada. Vamos, señor, a recordar, señor, lo afortunada que eres. A ver. ¡Oh! ¡Sí! Claro. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! A Pablo, Bucarelli, al final me van a emocionar, ¿eh? Qué bonito. ¿Verdad? ¿Cuánta gente conocía? ¿Verdad? Yo pensé que tenía buenos amigos, pero lo tuyo es espectacular. No, pero lo bueno de... Este programa es de guardar y repetir, ¿eh? Porque, wow. Lo bueno de Son Soles Final es que todos esos amigos que hemos visto... Son amigos. Son amigos tuyos, gente que, por cierto, habla muy bien de ti, ¿eh? Muchas gracias. Vale, esto ya lo tenemos y vamos. Yo siempre cuidaba... Como solo tengo un hermano y es una familia muy pequeñita y un sobrino, pues yo para mí, mis Adolfo, amigos... Nuestro y mi Adolfo, mis amigos... Yo le digo Pablo II ahora. Es mi Pablo II porque me da siempre buenos consejos. Y eso, yo creo que la vida sin amigos y sin música no sería ¿Te vida. ¿Te gusta la música a ti? Me encanta la música. Y es una asignatura pendiente, quiero pinchar. ¿En serio? Son Soles, nos tenemos que poner... Venga, a ver. Sí, sí. Con música tenemos que batir esto, yo creo. Venga. Vale. Vale, entonces es una vinagreta normal a la que le vamos a poner después la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde, ¿vale? Vale. Lo que sí es... Hemos añadido, ¿no?, sí, primero, vale, pero entonces, el aceite. ¿Así, no? Sí, normal. Aquí, vale, no hay mucho misterio. Vale. ¿Pero qué le has puesto? ¿Aceite? Aceite y vinagre. Huele, ¿no? Vale, qué rico. Sí, la verdad que ese olor es fantástico. Huele riquísimo, sí. Vale. ¿Un poquito de sal? Un poquito de... No, le voy a poner un poquito de azúcar. Se sigue, sí, reduciendo. Vale. Venga, vale. Un poquito de azúcar. Sí, ya en breve la paramos porque, perfecto, ya nos vamos a quedar... ¿No? Vale, ¿no? Por aquí se sigue reduciendo. Es una salsa, la salsita, pero es espesita. Es para... Uy, qué bonito lo, sí, de los, sí, amigos, ¿no? Qué pasada. Me está encantando. ¿Cuándo vengo otra vez? Cuando quiera. Cuando quiera. Porque contigo nos dan, pues, un par de capítulos, ¿eh? No, es que es... Sí. Si yo te contara de viaje, de historia... Yo di la vuelta al mundo sola con 20 años, sin móvil. Sola. Hombre, y sin móvil. Y sin móvil. ¿Y sin móvil? Que eso es lo que tiene mérito, vos. Y llamaba a mi casa a cobro revertido y mi madre, ¡cuelga ya! ¡No me importa dónde estás, que es carísimo! ¡Mamá, estoy en China! Sí, sí, yo lo que quería era viajar y fue lo que hice, ¿no? Oye, ¿te consideras que fuiste una rebelde? Sí, yo siempre he sido rebelde... No, he tenido una gran personalidad, sabía lo que quería desde pavilada, pequeña. Pavilada. Sí, sí. Me como yo, echa para adelante. Yo no tengo miedo, ni tengo... La verdad que he tenido suerte, nunca tuve ningún problema importante. Bueno, sí, algún pesado típico, pero ningún, ¿sí?, problema... ¿Te han tocado pesados? Sí, algunos cuantos, pero problemas así grandes como tiene la gente hoy en día, gracias a Dios, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, sí, siempre me he rodeado... Oye, Son Soles,
¿Tú qué, que toda la vida te la has pasado cumpliendo sueños? Sueños que queden por cumplir. Uy, esta pregunta es difícil. Yo no, nunca he sido de grandes sueños. Mi sueño siempre fue ese, viajar. De hecho, hoy cuando venía hacia aquí a grabar, me encontré con una amiga azafata y la gente se reía porque yo decía, tendría que haber sido azafata porque he cogido tantos aviones. Por eso mi programa se llama Bienvenidos a Bordo, ¿no? ¿Sueños? Pues seguir conociendo lugares que no conozco. Me encanta. ¿Pero te queda alguno? Sí, sí, me quedan, gracias a Dios. ¿Sabes qué pasa? Que repito muchos. Yo soy muy de Asia. Dime lugares que te gusta repetir. Yo soy muy de Asia, pues Bali, repetiría Bali, repetiría también zonas del Caribe como Cuba, República. República he ido 8 veces, a Cuba he ido 2. ¿Sí? ¿No? ¿Sabes? Hay sitios que hay que ir. Bueno, tiene un montón de mundo. Si le preguntas por todos, no acabamos. Pues bueno, imagínate la de platos que habrá probado en tanto mundo. Eso sí, porque como buena Tauro me gusta comer. Ya tenemos la vinagreta lista. Aquí está, lista. ¿Vale? Qué bien aliñadita, ¿eh? Por otro lado, las lentejas y la salsa. Y desde que se termine de marcar las pechugas, lo tenemos todo para emplatar. ¡Qué bueno! Bueno, pues tengo unos mensajes. Dime, ¿para mí? Para ti no, me dirijo a ti. No me habla nadie nunca. Porque es nuestro chef. Cocina, Manuel. Vale, vale. A ver, ¿mensaje? Tengo que decirle a tu hermano que vuelva a la cocina. Debería. De verdad. Mira qué mensaje. Ay, de mío. Gente que te quiere. ¡Ay, mi madre! ¡Sonsoles, divina! Oye, qué bien saber de ti, que estás... aprendiendo a cocinar, aunque yo creo que no me lo puedo creer bastante, a lo mejor me equivoco, pero de todos modos estoy seguro que lo que vayas a hacer hoy en el programa va a ser un éxito extraordinario y que me voy a quedar con ganas de comerlo, ¿vale? Así que toda la suerte del mundo, todo el cariño del mundo siempre. Qué lindo. Y que esos fogones, bueno, preparen todo lo mejor. Bueno, hermana, ¿qué quieres que te diga que no te haya dicho ya? Eres una persona muy especial, más de lo que la gente cree. La verdad es que posiblemente haya muchas cosas que no te haya dicho. Que no te haya dicho lo maravillosa que eres, lo divina y especial que eres, lo mucho y lo generosa que eres con todo el mundo, lo cercana y lo inmensa que eres. Que te mereces todo lo bueno que te regale la vida, que te mereces todo lo bueno que te regale cada momento que te toque vivir. Mira, ahí va, tu pastor alemana preferida. Y que te quiero mucho. Hola, Sonso. Bueno, esto es una pequeña sorpresa. Sé que hoy estás en el plató de televisión, en un programa de cocina, y qué mejor sitio que en nuestra cocina. En nuestra cocina. Este sitio donde nos lo pasamos tan bien cada vez que vienes y donde cocinas siempre tu famoso pollo al curry. Pues nada, esto ha sido una pequeña sorpresa y espero que disfrutes en el programa. Ay, qué lindo, por favor. ¡Qué bueno! ¿Te das cuenta? Ay, hasta sorpresa. Tu prima. ¿Verdad? Ni bueno, más mensajes. Es como una hermana, la hermana que no tuve, porque yo no tengo hermanas, entonces tiene una casa preciosa también en Lanzarote, muy cómoda, donde yo... También ahí me ha dado por cocinar, claro. Porque si tienes una buena cocina, claro, parece que no... Eso influye, por eso yo vengo a cocinar a la claro, de él y no cocino en mi casa. Una cocina cómoda y buen rollo, abrimos un vino, hablamos, nos ponemos al día, pues y, sí. Y Boris, que además iba Boris en el coche total. Y bueno. Pendiente de la conversación Boris, de lo que ibas a cocinar. Su famosa frase de... Una Miss siempre será una Miss. Eso, en la gala drag, presentando una gala drag con él. Ahí ¿verdad? Fue donde lo conocí. Qué subidón. No, yo lo conocía por Pablo. Si yo es que yo conocía a todo el mundo por Pablo. Imagínate, Pablo me llevaba a mí, ¿cuántos años? 30 y pico, imagínate. Pablo Bucarelli. Bucarelli, ¿no? Claro. Y él, yo era su niña, entonces él me introdujo en todos los ambientes y él, sobre todo un ambiente cultural, con Pepe Damaso, con todos los artistas. Jerónimo, antes de venir aquí, estaba hablando con él en el coche, antes de llegar al plató. Bueno, pues espérate un rato. Hay tanta gente que yo quiero, buah. A ver, por allí la salsa, por prácticamente allí la salsa. Lista, ya está pagada. Níspero. ¿Ya está pagada? Ya está pagada. Vale, ya mejor. Sí. Tiene así buena menos, pinta, menos gasto de luz. Luego por bueno. Aquí. Por aquí marcando las pechugas de pollo, la vinagreta para las lentejas ya cocinadas, sí. Y desde que se termine el pollo, te termino el plato. Pues, ¿sí? quiero que... ¿Y ya se acaba todo? No puede ser. Vamos a meternos en casa de alguien. A ver, sorpréndeme. Alguien muy especial para ti. A ver. Mira, Secha. Hoy nos abre las puertas de su casa uno de los personajes más ilustres de Canarias, que además es íntimo amigo de Sonsoles. ¿Quieren saber quién es? Hola. Hola, Jerónimo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy venimos a hacerte algunas preguntitas. Qué raro. Qué raro.
qué relación tiene con Sonsoles? ¿Cómo se conocieron? Pues te vas a llevar una sorpresa, porque Sonsoles fue alumna mía. O sea que antes de cumplir los 20 años estudiaba empresariales y yo le daba clase a los alumnos de la Facultad Empresariales de Las Palmas de legislación laboral. Y ahí estaba. Y pronto consiguió el gran reconocimiento a su belleza y desde entonces hemos tenido muy buenas relaciones. Sí. No solo una belleza, sino además una mujer inteligente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de todas sus cualidades, ¿qué es lo que más te gusta de Sonsoles? Yo creo que tiene una personalidad muy estable y es muy abierta, muy cordial, en unas relaciones públicas permanentes. Y se lo ha trabajado a pulso, su profesión. Y sabe que hoy está en la cocina. ¿Alguna vez le ha cocinado Sonsoles a usted? Está en su casa, pero que se pusiera a cocinar ya es más difícil. Bueno, ¿y cómo es don Jerónimo Saavedra? ¿Qué hace en su tiempo libre? La lectura junto a las bellas artes en general. Es difícil estar con los brazos cruzados cuando se ha estado tan activo a lo largo de los 82 años de vida, ¿no? Y si uno se jubila y se queda encerrado en la casa, se va para el piso antes de tiempo. ¿Usted cocina o le cocinan? Yo soy una calamidad. Bueno, no soy calamidad porque nunca lo he intentado. La gastronomía canaria. Debo reconocer que mi pasión y debilidad es lo dulce. Por encima de todo, para mí, el tocino de cielo. Hay una cosa que yo echo de menos y que en mi infancia, juventud, en mi casa, en los días de fiesta, se comía, ¿verdad? Que es el frangollo. Ya entrando en platos mayores, yo soy muy de cuchara. Yo, Jerónimo, le voy a pedir que mande un mensaje a Sonsoles. Pues sí, Sonsoles, como fuiste buena alumna, pues yo lo que ahora te exijo es que de estos platos predilectos aprendas cuanto antes y la próxima vez me invitas con uno de esos platos. Así que sigue funcionando como todo lo has hecho en tu vida y mucha suerte. Y sabes que aquí me tienes de amigo permanente. Muchas gracias. Y enhorabuena, Sonsoles. Qué bonito. Pero bueno, ¿ustedes quieren que yo llore de verdad, aunque no haya cebolla? Lo estamos intentando. Qué curioso. Venía justo en el taxi antes de venir aquí y lo llamé. Digo, ¿qué pasa? Porque nos creemos que todos vamos a vivir siempre. Y entonces hay que aprovechar todos los momentos. Le dije, tenemos que quedar, tenemos que comer, tenemos que cenar y ponernos al día. Bien, prometido, bien. Jerónimo, allí prometido que te hago un plato en casa. Yo antes hacía muchas cosas. Porque dice que no le has cocinado. Yo es que era muy kirsch antes, era muy fina. Entonces llevaba un chef a casa. Directamente y hacía cenas y claro, comidas con él y con algunos amigos que tenemos en común, pero Ahora yo me he vuelto más terrenal. Lo que hago yo aquí, me traigo sí, a Roberto claro, y me cocina. Sí que sabes, pero bueno. Vale, pues, oye, es que no podemos... Déjame la tabla, por favor. Déjame la tabla con él. Venga, perfecto. Vamos a ir recogiendo. Vamos a emplatar ya. Me toca emplatar. Sí. Esta, por ejemplo, receta que hemos elaborado con Sonsoles Artigas. Oye, a ti lo del emplatado, Sonsoles, ¿cómo se te da? Porque perfecto. Es el toque final. Lo que haga falta. Hombre, la decoración es uno de mis fuertes también. La decoración es importante para el plato. Muy importante. La primera imagen de cualquier cosa, ya sea un plato, ya sea una persona, un rostro, una sonrisa, la imagen vale más que mil palabras. La verdad que sí. No. Si no entra por la imagen... Pues en lo primero lo que tú te fijas. Por ejemplo, en un hombre, lo primero. En sus ojos. ¿Todo visto? Y las manos. Y las manos. También es importante. También. Pues sí. Claro. Y en los nísperos. Y en los nísperos. Y en los nísperos. A ver. Veo que va a emplatar el chef, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres? Bueno. No, perfecto, perfecto. A mí me da lo mismo. No, estupendo. Tiene una buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. Manolo, yo no me quiero ir sin nombrar a mi Unión Deportiva y a mi radio. Por porque favor. Si no me matan, por si no me dicen, favor, chiquilla, te vamos a matar, hija. Que además te escuchamos en la Unión Deportiva. Lo escucha mucha gente y estoy muy feliz, me lo paso muy bien. Oye, es mi pasión. ¿Cuántas horas ya de vuelo radiofónico? Hoy hice 4.405 horas. Mi madre, sí. Mándale horas, ¿no? Sí, es tiempo, sin contar ¿eh? La tele, sí, en radio solamente, sí, con mi programa. Dios mío. Mi magazine diario. Aquí tenemos los nísperos como eso base. Eso, ¿eh? Qué buena pinta, ¿no? Qué bonito emplatado, Roberto. me falta todavía el acompañamiento. Suele ser poco generoso en el emplatado. Eso sí. Hoy, sabiendo sí, que venías tú, ha sido, pues, la un verdad poquito que... más generoso, ¿no? Sí, bueno, sí. Hoy ha pasado aquí algo que a mí se me escapa. No, hombre, es que tengo que poner un poquito más o...
Ya. Claro, porque ahora lo que hacemos que comérselo, ¿no? Supongo. Meter la, las lentejas en la vinagreta. En la vinagreta. Eso es. No las voy a meter todas porque... Empapamos un poquito. Pero te las dejo para la cena. Sí. La verdad que te doy las gracias, Roberto. Sí, si porque es que... este hombre trabaja un montón también. No, pero para. La verdad sí es que lo tengo a él. Tú sí que sabes. Eso es. A ver. Huele que alimenta, señores. Ustedes fíjense, no lo huelen, pero yo sí. Ese pollo con salsa de níspero, qué buena pinta nuestro producto estrella hoy. Y luego esa vinagreta, oye, que hay que reconocerlo. Yo creo que es un excelente acompañamiento. Pues sí. Qué bonito. Yo por mí, listo. ¿Esta vinagreta con lenteja la habías visto alguna vez, Sonsoles? Sí, similar. Las vinagretas bueno, siempre, pues, siempre quedan bien. Aquí tienes buenas. La definitiva. Estupendo. La última. La que solo vas a querer a partir de ahora. Mira lo limpito que te he dejado todo. Listo. Bueno, muy bien. De la mano de Sonsoles Artigas, hoy junto a Roberto hemos elaborado esta pechuga de pollo con la salsa de níspero. Salsa de níspero. Ensalada de lenteja y nuestra vinagreta. Aquí falta un vino, no sé qué pasa. Tranquila. Apunten la receta y ahora brindamos. Toca brindar, Sonsoles. Toca brindar. El chin-chin ese que suena. Que me preguntabas por los sueños. El primer sueño tiene que ser siempre tener la mejor salud posible durante el máximo tiempo posible. Y con posible. Eso ya el con resto ese de sueño cosas. Ya yo soy feliz. Así pues, que familia, salud para salud, todos. Salud. Con este vino afrutado de Icoden Dauti y Sora. Buenísimo. Buen vino, buena comida. Un chuchito más. Buena compañía. Mira que después me quedo a dormir la siesta. Está bueno, ¿verdad? Sonsoles, te toca probar. Me encanta. Está muy bueno. Oye, la verdad que este está exquisito. ¿En serio? ¿Probamos? Venga. ¿Lentejita? Lentejita, vinagreta. Venga, perfecto. No dejes los nísperos, No, y los nísperos, claro. Sonsoles, no dejes los nísperos. Me gusta el punto al dente, está muy bueno. Pero prueba... El pollito. El pollito con... Venga. La base de níspero. Uno más chiquitito, no tan grande. Que si no. Está buenísimo. Oye, Sonsoles, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Comiendo y bebiendo. Salud. No, has cocinado. Hemos está disfrutado riquísimo. Con tu historia, con tus historias. La verdad que sí. Vamos y te queremos pronto aquí. Sí, porque puedo seguir horas y horas contándote cosas. Oye, y me dice Luis García Temprano que por favor que te dé las gracias, que está privado contigo. Sí, bueno, gracias. Gracias Luis y gracias a todo el equipo que la verdad ha sido fantástico. Yo sigo aquí. Chef también. Venga, otro brindis. Eso, otro brindis. Que nos ha encantado. Por la vida. Nos ha encantado el vino de Icoden Dauti y Sora. Salud, familia. Salud. Adiós. Salud.